Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión. Desde Carlos Paz para todo Punilla, el placer de estar nuevamente con ustedes. Estuvimos en Cariló, allí se realizó la reunión nacional de FEDGRA y estuvo presente la gente de la hotelera de Villa Carlos Paz. Charlamos con su presidente, Rodrigo Sarna. Bueno, qué casualidad, ¿no? Aquí en Cariló, teniendo la reunión con todas las filiales. Hay tres encuentros anuales de FEDGRA, tratamos de participar para interiorizarnos de lo que pasa en el resto del país. Y bueno, acá tenemos todos los informes de lo trabajado por cada una de las comisiones, cuentas, gastos y todo lo que sucede en la asociación, ¿no? Importante. Bueno, hablemos un poquito del balance de lo que dejó Semana Santa en Carlos Paz y en Punilla. Bueno, no cumplió totalmente las expectativas, esperábamos un poquito más. Hablábamos antes de reservas confirmada el 65% y esperábamos que a último momento se ocupe un poco más la plaza. Hemos llegado al 72%. La verdad que es con estos fines de semana largos, que antes no fallaban nunca y hoy empezaron un poquito a flaquear, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay que trabajar fuertemente para trabajar cada uno de los fines de semana largos, más allá de que sean 14, 15 o 16. Si son importantes, si hay afluencia de gente, si hay movimiento de efectivo o tarjeta, pero hay movimiento, nosotros lo computamos como bueno. Ahí cuando falta cantidad y calidad de reservas, es un problema, ¿no? Y como siempre, bueno, los números del municipio y provincia distintos a los de ustedes. Bueno, nosotros decimos que si nosotros hablamos que hay un 10% más que el año pasado, todos los años estaríamos en el 140% de ocupación. Entonces realmente es difícil hacer números. Nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo trabajando más allá de las comisiones que estén, así que nos dan bastante certeramente con lo que tiene la gente en su bolsillo. ¿Cuál es la posición de FEDGRA con respecto al tema de los fines de semana largos, ¿no? Este gobierno tiene una posición de que haya menos que en la época del kirchnerismo. Bueno, intervenir a nivel nacional en la organización de esto, ¿no? Porque hubo muchos vaivenes. Vamos a ver si lo puede hacer a nivel Secretaría de Turismo, y esto también tiene mucho que ver con Hacienda, para el año que viene. Este año se manejó a mi criterio y a criterio nuestro mal, y hay que ahora pelear el 2018. El tema es que no haya una planificación, ¿no? Que ustedes puedan saber con cierta anticipación qué va a pasar cada año. Sí, hay fin de semana muy susceptibles por la fecha que cae, ¿no es cierto? Y creo que los puentes bien trabajados es importante para las ciudades turísticas. También tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el tema de las clases, los chicos y la productividad del país. ¿Van a instalar aquí, tengo entendido, el tema de la cuestión de la limpieza del lago San Roque? Nosotros cursamos a nuestra presidencia, ¿no?, para que intervenga a nivel nacional y nos concrete una reunión con el ministro, el Rabino Berman, que es el ministro de Medio Ambiente. Y bueno, hoy vamos a hacer más lobby aún del que hemos hecho por teléfono y por carta con la presidencia para que esto suceda en las dos semanas que vienen, porque realmente tenemos conocimiento que ha recibido nuestra nota y que bueno, estaría presto a ponernos en su agenda. Hace algunas semanas tuve oportunidad de charlar con el ministro en Córdoba y le planteaba este tema, y aparentemente hay una intención de hacer una remediación definitiva del lago, pero no hay mucho apuro, por lo menos no daba esa sensación. Sí, siempre el apuro es más nuestro que de ellos, ¿no? Cuando me comuniqué con su secretario, Daniel Acef, me dijo que estaba en el tema y que estaba pronta la reunión que tanto estamos pugnando. Veía ahí en el cronograma de lo de FEDGRA, una de las cuestiones que se van a tratar es la carga impositiva que paga el hotelero en Argentina. Para no ir muy lejos, digo, un hotelero en relación a un hotel en Uruguay, en Chile, en Brasil, ¿cuál es el porcentaje que pagan en Argentina de todos estos impuestos? ¿Cuánto se paga afuera? Bueno, hay que ver de qué tipo de impuestos hablamos. Si hablamos de impuestos, por ejemplo, por lo que significa tener un televisor, que nosotros pagamos 5 y en otros países pagan muchos menos, a razón de un tercio, ¿no? Paga Brasil, paga Chile, paga Uruguay, a comparación nuestra. En cuestión como empleadores, nosotros pagamos prácticamente el 50% de lo que cuesta un empleado que se lleva al bolsillo, ¿no? Del sueldo que percibe el empleado. Y en Brasil está pagando el orden del 26%. O sea que si vos tenés un empleado de 10.000 pesos, 5.000 más van al Estado. Exacto, exacto. Esto se paga en todo tipo de carga. ¿Y cuánto le cuesta a un hotel tener un televisor prendido?
Bueno, 5 impuestos. Hay que ver porque eso se remedia por categoría, por precio y por cantidad de habitaciones, ¿no? Pero le puedo asegurar que es mucho, se está peleando eso a nivel diputado y senadores, a ver si alguna de las leyes contemplan la carga que esto nos hace sufrir, ¿no es cierto? El número exacto no te lo podría dar porque es por categoría, pero le puedo asegurar que es un monto importante. A veces uno está del otro lado del mostrador, ¿no? Como usuario de hoteles, de apart, de lo que fuera. Y muchas veces uno se pregunta, ¿cómo hacen para generar ganancia por todos los servicios que tienen que brindar los empleados, la época baja de turismo? Por eso nosotros tanto apuntamos a la economía informal, ¿no? Porque toda esta economía informal tiene toda una cuestión informal con respecto a los empleados, ¿no? Y estamos, digamos, tirando abajo el destino, ¿no? Si no generamos empleo genuino y empleo en blanco, que es lo que todos nos piden, bueno, por otro lado, tenemos también la falta de control a toda la informalidad que tiene Carlos Paz y hace que esto no suceda, ¿no? Nosotros tenemos que estar apoyados por las instituciones, a nivel municipal sobre todo, ¿no? Más allá de que el gremio controle hotel por hotel, nosotros necesitamos que la ciudad se ponga las pilas porque un empleado registrado, por supuesto que es otro tipo de carga para el Estado, no se usarían tanto los recursos públicos, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el panorama para lo que resta del año? Esperar que nos convoquen desde la Secretaría de Turismo para planificar los fines de semana que viene, vacaciones de julio, que el rally sea más o mejor de lo que viene con hasta hoy, con la perspectiva que tenemos. Y simplemente nosotros queremos trabajar. Hoy el presupuesto que está destinando la Secretaría creo que no es suficiente y podemos aportar muchas ideas para que esto mejore. Servital Multiespacio. Despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Yoga vital para niños, adolescentes y adultos. Yoga vital terapéutico para embarazadas y posparto con el bebé. Vitalis, preparación integral para la maternidad. Servital Multiespacio. Gobernador Peña, 47 Planta Baja, Barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta o al teléfono 03541 156 63 139. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. En Carlos Paz se firmaron los acuerdos para comenzar con las obras del nuevo centro ambiental y cerrar el basural a cielo abierto de una vez por todas. Sí, muy importante y muy esperada además, que es poder darle una solución al centro ambiental, poder tener un nuevo relleno sanitario moderno, una planta de derivación de residuos de última generación y cerrar el actual basural cielo abierto que tantos problemas le ha traído a Carlos Paz. Una obra, una inversión muy importante que ha hecho el Gobierno de la Nación a solicitud de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Son 188 millones de pesos de inversión y bueno, y empieza una nueva etapa y
y yo sé que el intendente está muy contento porque ha estado empujando fuertemente para que esto salga y todo, y que agradezco a todos los que han colaborado, al gobierno de la provincia, al gobierno de la ciudad y a mi equipo del Ministerio de Turismo de la Nación, porque entre todos hemos conseguido sacar rápidamente este proyecto y que hoy lo podamos anunciar, que ya firmemos con las empresas adjudicatarias y que en 15 a 20 días las obras estén comenzando. ¿Un tapio inicial para el lanzamiento de lo que es lo que va a ser el saneamiento del lago? Sí, por supuesto, esto es otro trabajo conjunto de municipio, provincia y nación, un problema histórico también, pero que lo hemos asumido, que el intendente lo ha asumido con toda decisión y que la provincia de Córdoba le ha dado un fuerte apoyo y el gobierno nacional, a través de la ENOSA, seguramente podrá aportar los fondos que son necesarios para que lo que se pensaba hacer con fondos propios en un plan de varios años, lo hagamos rápidamente, en un año y medio, lo podamos hacer. Así que estoy satisfecho, hemos estado conversando este tema con el intendente y creo que también está encaminada la solución de ese problema. Ahora, usted hablaba también en su discurso de hacernos cargo los argentinos, ¿no? Porque siempre tiramos los problemas hacia otro lado, las culpas hacia afuera. Bueno, eso me parece clave, ¿no? Yo creo que hay un... Por ahí me preguntan, ¿cómo es la nueva Argentina? ¿Qué tiene de extraordinario la nueva Argentina? Yo digo que lo único que tenemos de extraordinario es ser normales. Y de lo que tenemos que ser es ser eso, hacer las cosas bien. Yo lo decía hoy, le decía a los empresarios, muchachos, han ganado una licitación. Ahora hacer la mejor de las obras. No solamente cumplir los plazos, hacerla bien, hacerla con ganas, hacerla más rápido si es posible, poner los mejores materiales, es decir, dar todo, porque en el fondo no solamente se trata de cumplir con un contrato, se trata de servirle a un país. Y el lugar que nosotros tenemos las raíces, el único lugar del mundo donde somos lo que somos, es este. Y parece que los argentinos nos hubiéramos dispuesto durante años a destruirnos. Yo citaba el ejemplo del Impenetrable, que ayer tenía ese orgullo, esa emoción de que lo convertíamos en parque nacional, que lo habíamos expropiado. Un Impenetrable que fue durante años un símbolo de Siria, de la tal indiscriminada, de la caza indiscriminada, de especies que se están extinguiendo. Y destruyendo un recurso que hoy va a ser un recurso y una forma de vida de pueblos originarios, de un montón. Pero eso vale como ejemplo para que los argentinos demos cuenta que en nuestras propias manos tenemos la posibilidad de ser lo que queremos ser. Porque si no siempre nos creemos los mejores, todo el mundo dice que tenemos todo y lo tenemos, y sin embargo nadie se explica por qué estamos como estamos. Y estamos como estamos simplemente porque no hacemos las cosas como debemos, y se trata de ser normales, de hacer cada uno lo que tiene que hacer, y si cada uno hace lo que tiene que hacer, seguramente la Argentina pronto va a estar mucho mejor. Convenio y una noticia esperada por los vecinos de Carlos Paz, ¿no? Fundamentalmente. Y realmente los vecinos de Carlos Paz, hace 5 años que trabajando en comunidad y con esta responsabilidad que dice Gustavo, estamos resolviendo problemas de 50 años en el pueblo, ¿no? Yo recuerdo cuando asumimos el gobierno que teníamos graves problemas porque Carlos Paz se lo veía como una unidad económica, tanto el poder vigente en ese momento como un grupo minúsculo de empresarios veía a las montañas como una unidad económica. Al concepto inmobiliario del uso del suelo como una unidad económica, el basural era una unidad económica, el lago era una unidad económica. Por eso, para nosotros haber planificado, ordenado la ciudad, trabajar sobre la intangibilidad de la montaña, trabajar sobre el hecho de prohibir los edificios en altura, trabajar el uso del suelo mirando una ciudad turística que debe desarrollarse pero bajo ese concepto, trabajar claramente en gestión para hacer la obra de cloacas, para hacer lo que estamos hoy cerrando con Gustavo, que es la unidad ambiental, este centro ambiental modelo a nivel nacional. Y lo digo directamente, pues es una realidad. Si hoy lo estamos inaugurando en el sentido formal de los contratos que se firman en la empresa, tiene un responsable político que es Gustavo Santos. Y lo digo porque realmente ha acelerado los trámites administrativos, de que él está acelerado en todos los sentidos, tanto en lo que hace en la relación que tiene con el gobierno de la provincia, con el trabajo con Juan Schiaretti, con el gobernador, de Fabián López, su equipo de trabajo, el equipo de la Secretaría aquí de Villa Carlos Paz. Realmente hemos acortado permanentemente situaciones operativas. Bueno, es como él nos ayudó y nos hace trabajar en el equipo del turismo. Yo siempre digo, ¿no?, que hoy Carlos Paz tiene una realidad diferente, trabaja en forma regional. ¿Quién iba a pensar que Gustavo, que nos educó y nos enseñó cómo trabajar el turismo, hoy le trae a Carlos Paz? Creo, para mí, una de las obras históricas que va a tener toda la región. Así que desde ya, muy agradecido, amigo. Pero sobre todo agradecido de vecinos de toda la región. Acá hay 7 comunas y ciudades que usaban ese basural
ustedes saben que nuestra administración ha tenido que sufrir con todos los vecinos de Carlos Paz todo ese daño ambiental que ha tenido nuestra población en el sentido de cómo estamos viviendo hoy precariamente por cómo estaba naturalmente la ciudad. Y hoy tenemos en el corto plazo solucionado el tema de las napas, que era la segunda causa de que impactaba sobre el lago San Roque, que era el basurero a cielo abierto. Hoy, a través también del trabajo coordinado con la Nación y la provincia, estamos muy cerca de lograr un crédito con el ENOSA de 180 millones de pesos, que vamos a trabajar en un año de gestión, lo que se hubiera planificado en 9 años con recursos propios. Ustedes saben, los vecinos han pagado obras que no se ven, los vecinos ven como algunos nos miraban desde arriba de la montaña en forma irregular, porque nosotros hemos clausurado country, nosotros hemos tratado de ordenar una relación de respeto. El empresario es determinante para el futuro de la ciudad, pero el futuro tiene que estar ordenado en base a una ciudad turística y en lo que necesitamos para complementar y jerarquizar nuestros servicios. Por eso, este es un antes y después en Carlos Paz. Agradecer también a los presidentes e intendentes comunales de toda la región que han acompañado este proyecto. Y bueno, también creo que vamos a ver cómo va a impactar claramente en los próximos días lo que van a ser los primeros trabajos y lo que va a ser el cierre de ese basural. Y como dije recién también, esta problemática del lago también muy bien encarada, con mucha responsabilidad política de la Nación y la provincia, pero sobre todo de los vecinos de Carlos Paz. ¿Trataría el tema del saneamiento del lago que tiene que ver con el ministro Berman? ¿Se avanzó en estos días con respecto a ese tema? Sí, nosotros lo que hemos avanzado, por un lado, es con el gobierno de la provincia, con los avales ya el gobernador los ha firmado con un convenio pertinente. Ustedes saben que nosotros al recuperar el rubro obra, porque tenemos dos problemas los carlospacenses. Una obra que pagamos que no se hizo y que aparte la cooperativa integral que tenía el rubro obra no hacía obras con ese rubro. Al recuperar el rubro obras, al tener esta sinergia de responsabilidad política que se vive en el país y esta situación natural de trabajo conjunto con la Nación y la provincia, hemos logrado este primer convenio con la provincia para darnos los avales, porque para ustedes sepan, el ENOSA es una entidad que no da más de 25 millones de pesos en crédito. Y lo que necesitamos nosotros para cubrir sobre todo el primer anillo, que son los vecinos que ya pagaron la obra, superaba claramente los 160 millones de pesos. Por eso avanzamos con un proyecto de 180 millones de pesos, avalado por el gobernador, avalado también por el gobierno nacional, y bueno, estamos hoy en los últimos trámites administrativos para llevar adelante este crédito en el ENOSA, que conjuntamente con esta obra que ha traído Gustavo a Carlos Paz, van a ser determinantes para el medio ambiente de la villa, ¿no? A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541 428050 o 351 2045060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Punto Centro Estudio, danza jazz, contemporánea, hip hop, reggaetón, salsa, bachata y tango.
pole dance, acrobacias y destrezas, entrenamiento en tela. Única escuela de comedia musical en Punilla, desde 3 años hasta adultos. Punto Centro Estudio, 9 de julio y San Martín, 14, planta alta, Villa Carlos Paz. Teléfono 3541-603-639. Búscanos en Facebook como Punto Centro Estudio. Delivery de comida naturista en Carlos Paz, sabe a verde. Somos lo que comemos. Bajo en grasas, cocciones al vapor y nituque. Variedad en verduras y legumbres, cereales y quesos magros. Hacé tu pedido de 8 a 14 horas al 03541-1555-0708 o búscanos en Facebook como Sabe a Verde. No aprenda a manejar, aprenda a conducir correctamente. Escuela de Conductores Carlos Paz. 15 años en la enseñanza y más de 1.500 alumnos nos avalan. Tenemos experiencia, responsabilidad y paciencia. Cursos teórico-prácticos. Avenida 9 de Julio, 165, Carlos Paz. Turnos e informes 03541-1555-9600 o 03541-1558-5367. Estuvimos también en Cosquín, allí se entregaron nuevos créditos Vida Digna. Es un verdadero gusto que hoy nos visiten las autoridades, la legisladora Mariana Caserio, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que nos estén visitando en esta ciudad para hacer efectivo la segunda parte de este programa Vida Digna, que se ha podido materializar en este Cosquín, con un trabajo en conjunto entre el municipio y la provincia, con este acompañamiento que venimos recibiendo de la provincia de Córdoba, después de haber firmado aquel acuerdo federal, allá por el principio de nuestra gestión, este acuerdo federal en el cual no solamente trabajamos este plan, sino que una serie de planes provinciales, entre los cuales figura el PAICOR, que venimos trabajando muy bien, y bueno, con lo producido este año del PAICOR, es decir, con todo el desarrollo que hemos tenido en PAICOR, quiero también anunciar que hemos tenido un excedente el año pasado, nos ha sobrado algo de dinero del PAICOR, que estamos viendo, junto con las autoridades, nos han autorizado a arreglar las distintas cocinas de las escuelas, públicas. Así que eso para nosotros es un alto valor, puesto que estaban bastante viejitas y necesitaban algunas reparaciones, así que en algún lugar hemos cambiado cocina, en otro lado heladera, hemos arreglado los caños, hemos arreglado los cables. Y esto la verdad que para nosotros es muy importante, porque implica más de 1.400 raciones diarias en nuestra ciudad. Hoy, el hecho de que tengamos estos 74 programas con una entrega, habla de un compromiso materializado por parte del gobierno provincial, cual agradecemos, y también el compromiso de la gente de haber rendido la primera parte para poder acceder a la segunda. Es decir, también en esto trabajamos sobre la dignidad de las personas. Respecto de las tarjetas sociales, van a ser distribuidas por Desarrollo Social, que es lo que nos envía provincia, y son más de 221. Así que esto también es un aporte importante para todo aquello que de alguna manera le puede servir para mejorar su condición social. Y con respecto al aporte del FOMED, que es el Fondo para Mantenimiento de Edificios y Móviles Policiales, que es el aporte que recibimos hoy. Bueno, este municipio desde el primer día viene trabajando con la policía y sosteniendo algunos gastos
diarios, digamos, tanto desde un tóner como una cubierta, de un móvil o lo que haga falta. Y bueno, con este acuerdo federal también la provincia aporta a este sostenimiento en conjunto de lo que es la seguridad, en la cual estamos también en este trabajo sostenido. Así que el agradecimiento además por la visita, y bueno, y felicitaciones a todos los que hoy han logrado rendir, digamos, la primera parte y conseguir que se les aporte este vida digna. La verdad es que para mí es una alegría enorme poder compartir esta segunda entrega de las cuotas de vida digna con ustedes. Como bien decía Gabriel, esto habla muy bien del trabajo que ustedes hicieron, de que han cumplido con la compra de los materiales. Y bueno, seguramente con esta segunda cuota ustedes ya van a poder terminar su habitación o su baño. Yo siempre digo, me ha tocado entregar las segundas cuotas en todo el departamento y estoy muy agradecida al gobierno provincial, porque la verdad es que es un programa que a mí me enorgullece entregar, porque muchos de los beneficiarios se emocionan cuando reciben su cheque, porque bueno, sabemos que hoy las condiciones del país no son las mejores, lamentablemente. Si tuviéramos que ir al banco a poder sacar un préstamo, los intereses son muy grandes y realmente se complica mucho. Así que bueno, agradecida de este gobierno provincial, que creo que tiene estas políticas sociales en un momento que el país los necesita. Ojalá que próximamente se pueda superar esta situación a nivel país, porque creo que es algo que nos entristece a todos. Pero bueno, tengamos esperanza de que eso pueda mejorar. Agradecerle a Gabriel, porque para mí es muy importante trabajar junto a los intendentes. Yo trato de trabajar con todos los intendentes de Punilla sin miramientos políticos, y eso quiero agradecerlo porque facilita muchísimo mi tarea como legisladora. Gabriel, es un orgullo y un honor poder trabajar a tu lado, sin cuestiones personales ni políticas. Creo que cuando uno, la gente nos elige para eso, para trabajar para ustedes. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.